muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como lo hacemos de lunes a viernes por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello y los invito a compartir los títulos para hoy. Bella Vista, incendio en el hotel La Tour en Brick. Precisamente trabajaron 10 dotaciones de bomberos para poder sofocar las llamas. Por suerte no hay que lamentar heridos. Hoy le contamos los detalles. Moreno, golpe de piratas del asfalto. Tres delincuentes armados y con vestimenta policial asaltaron un camión. Una persecución. Transportes, hablamos del Belgrano Norte, hablamos también de la renovación de las estaciones. Trenes Argentinos nos comenta acerca de las infraestructuras que pone en marcha en las paradas. Ya estamos preparados para compartir muchísima información. Como lo hacemos siempre, como lo hacemos todos los días, se lo decimos. Y gracias por elegirnos, porque por eso trabajamos, para ustedes, para informarlos. Y saben que, antes de pasar a las noticias, lo que vamos a hacer es, le vamos a contar que el 4469-7466 es nuestro teléfono, nuestra línea de las noticias, nuestra línea de las denuncias también, agéndelo. También tenemos un email que es noticieroprovincial@gmail.com, donde nos puede escribir tranquilamente solicitándonos información, acercándonos, todo lo que usted considere oportuno. Respondemos todos y cada uno de los emails. Bueno, vamos a comenzar con los títulos, las noticias, y precisamente tiene que ver con un voraz incendio en Bella Vista. El conocido hotel La Tour en Brick precisamente tomó llama en las horas de la madrugada. Realmente trabajaron 10 dotaciones de bomberos para poder sofocar ese incendio. No tenemos que lamentar víctimas y vamos a compartir estas imágenes. Y ahí estamos compartiendo imágenes de lo sucedido en Bella Vista, el conocido hotel La Tour en Brick. Justamente trabajaron 10 dotaciones de bomberos para sofocar las llamas. Este incendio destruyó gran parte del hotel La Tour en Brick, ubicado en Corrientes y Avenida Francia. Este incendio destruyó gran parte del hotel. Como dijimos, el hecho se registró minutos antes de la 1 de la mañana de hoy, en el hotel ubicado en Corrientes al 1600. Por la voracidad de las llamas, 10 dotaciones de bomberos voluntarios de San Miguel y de Hurlingham debieron intervenir para que el incendio no se siga propagando. Afortunadamente, nadie salió herido. Además de los bomberos, trabajaron en el lugar 2 ambulancias del SAME y Defensa Civil, en conjunto con Policía Municipal y Policía Provincial. Estas son las imágenes de cómo quedó. Fíjense allí, son momentos estos de el operativo que se lleva adelante para poder sofocar este incendio. Realmente reiteramos que solo hubo pérdidas materiales. Fíjense, esto es una imagen desde un dron. Estamos viendo, bueno, la densa humareda en lo profundo de la noche y las unidades allí dispuestas a sofocar el incendio. Reiteramos, se incendió el conocido hotel La Tour en Brick. Bueno, tenemos ahora una llamada vía teléfono y vamos a darle la bienvenida al comandante Capano de Bomberos Voluntarios de San Miguel. Comandante, muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bueno, comandante, realmente las imágenes son impactantes de lo sucedido muy temprano en la madrugada de hoy, en el hotel. Sí, sí, es así. Como usted dice, 1:20 de la madrugada recibimos una denuncia en nuestra central, denunciando en la calle Corriente 1682, bueno, el famoso hotel que usted mencionó y que también es utilizado para salones de eventos, informando que había un incendio de grandes características. Y fue así, se desplazaron al lugar inmediatamente
una unidad del cuartel central y destacamento, y después en forma consecutiva fue bajando las distintas unidades y material, porque el incendio, debido al mobiliario, ¿no?, que hay en estas características de construcciones, que es un hotel, lo que es tela, madera, todo lo que es la parte de decoración interna, se propagaba muy rápidamente. Comandante, teniendo en cuenta las características del hotel, ¿no?, ¿tuvieron que utilizar herramientas especiales para poder llegar hasta los focos ígneos? Sí, en primera instancia, por suerte, en el lugar estaban unos 10, 20 comensales en el comedor central, donde dieron aviso prematuro a la central de alarma, donde ellos se encontraban comiendo, y bueno, a la llegada de bomberos pudimos evacuar esos 10, 15 comensales. Y sí, debido a las características del incendio, por el material muy combustible, tuvimos que usar la escalera mecánica y hacer un ataque exterior como para poder sofocar la llama, ¿no?, ya que la propagación era muy rápida y los materiales combustibles en el interior hacían que el tiempo apremie. Justamente debieron pedir ayuda a Hurlingham, ¿no?, por el tema de, digamos, todo el gran operativo que se necesitaba. Sí, sí, nosotros, como yo le expliqué la otra vez, el comando operativo nuestro regional, cuando uno baja una determinada cantidad de material de un cuartel, se pide un apoyo al cuartel más cercano en forma preventiva, que lo hizo con una unidad cisterna. Y al lugar bajaron 10 dotaciones de bomberos de cuartel central y destacamento a cargo del jefe y 40 hombres. Y aproximadamente terminamos la extinción a las 07 de la mañana, desde la 1 de la madrugada a las 7 de la mañana. Evidentemente, bastante complejo el incendio. Claro, evidentemente, comandante, no se registraron víctimas, por suerte, aunque estuvo el SAME presente desde el primer momento, ¿no? Sí, siempre en las características de estos incendios, el comando de operaciones con bomberos, SAME local, policía local, defensa civil, Secretaría de Salud y obras particulares siempre conforman el comando para trabajar en conjunto y cada uno específicamente dar la respuesta que necesita el siniestro. Comandante, a simple vista, ¿se pudo identificar cuál pudo haber sido el origen del fuego? No, empezó, sí se puede determinar el sector o la zona donde empezó. Empezó en un primer piso, propagó un segundo piso y propagó a la terraza donde se encontraba un altillo de madera, piso de madera, bueno, y todo el revestimiento combustible que tiene un hotel de acuerdo a su mampostería, ¿no? Pero sí se pudo determinar la zona donde comenzó y lo que es lo que produjo el incendio, eso está en tratamiento de averiguaciones del peritaje de la policía. Muy bien, comandante. Como siempre, le pedimos que recuerde, por favor, el número al que hay que llamar a los bomberos en caso de una emergencia. Sí, 4664-2222, si es la zona de San Miguel Centro, 4455-2222, Santa María, o simplemente marcando el 100. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Gracias a ustedes. Buenos días. Muy bien, allí teníamos entonces al comandante Capano, quien nos hablaba de este incendio, del cual solo son pérdidas materiales, no hay que lamentar heridos. El SAME estuvo presente, también la policía local de la provincia, todos estuvieron allí, evidentemente, para colaborar, no hay que lamentar víctimas. Resaltamos esto, por las características de las imágenes, uno siempre piensa lo peor. Vamos ahora a La Matanza, a Moreno, porque tenemos que hablar acerca de piratas del asfalto. Precisamente tiene que ver con personas que simulaban ser oficiales de policía y es así que, bueno, robaban. Lo hicieron con un camión, hubo una persecución cinematográfica, hubo también disparos. Se lo contamos así. Y estamos compartiendo imágenes con ustedes de esto que sucedió en el límite de La Matanza y Moreno. Simularon ser policías para robar un camión. Un cinematográfico hecho sucedió ayer entre los distritos de La Matanza y Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, donde al menos tres delincuentes fuertemente armados y con la vestimenta oficial de la policía bonaerense abordaron un camión repleto de carne. Redujeron a sus ocupantes, los secuestraron, se tirotearon con efectivos y cayeron detenidos. Todo comenzó alrededor de las 8 en la localidad de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, cuando los mencionados piratas del asfalto abordaron el camión,
redujeron a los trabajadores y lo trasladaron a los vehículos de apoyo en los que se movilizaban. Empezaron a circular. En el camino descargaron toda la carga, aunque se desconoce dónde fue. Ello es porque, tras el alerta emitido, se inició un operativo con las cámaras de seguridad interjurisdiccionales y se los detectó cruzando uno de los puentes del río Reconquista, pasando de Merlo a Moreno. A partir de allí, se desplegó un operativo para contener a los malvivientes y alrededor de las 11 horas fueron encontrados en la calle Gifelli, entre Irigoyen y Alberdi, donde se produjo un feroz tiroteo con la policía, tras el cual los empleados fueron liberados, algo que quedó registrado en las cámaras de seguridad, puesto que los cacos abandonaron uno de los vehículos de apoyo y el camión, que terminó chocando contra un auto estacionado. Los delincuentes se subieron a otro auto y minutos después, ya sobre la calle Primero de Mayo y Esteban de Luca, fueron nuevamente identificados. Se produjo otro tiroteo con el personal del comando de patrullas local y finalmente fueron detenidos. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad, y recayó en la UFI número 1 del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, a cargo del fiscal Leandro Ventricelli. Es importante señalar que en el vehículo en el que se movilizaban los ladrones se incautaron chalecos antibalas y gorras con las inscripciones de la policía bonaerense, una sirena y todo tipo de armas. Reiteramos, simularon ser policías, robaron un camión, persecución, tiros y fueron detenidos. Seguimos hablando de este tema porque tenemos que contarles acerca del golpe a estos piratas del asfalto. Tenemos el testimonio de uno de los trabajadores que había sido secuestrado. Héctor, ¿qué pasó? Nos secuestraron en el camión unos chorros, nos abordaron, nos tuvieron secuestrados como 4 horas, se llevaron toda la carne. ¿Dónde los levantaron? En Rafael Castillo. ¿Desde Rafael Castillo lo venían trayendo? Sí, secuestrados, así tirados en el piso. ¿Y cómo fue la secuencia acá? Acá no sé, porque nosotros veníamos secuestrados, nunca escuchamos muchos tiros y... Y ahí nos bajamos, nos descolgamos, nosotros nos tiramos del auto y se agarraron a tiro con la policía más. Y ya ahí ya no entiendo más nada porque ya no entiendo nada. ¿Ustedes venían desde Rafael Castillo, estaban haciendo entrega, que venía con el camión lleno de carne? Trabajando, sí. Y ellos nos encierran y se bajan con todo el uniforme de policía, la gorra, chaleco, la pistola en mano y nos secuestran así del camión, nos meten al auto y de ahí no entendíamos más nada. ¿Y la carga se la llevaron? Sí, toda. ¿Y dónde hicieron el transbordo de la carga? No sabemos, lo tenían en el piso. A nosotros lo tenían en el piso, todo el momento. Con la cabeza agacha y así, con los fierros en la cabeza, todo así, así, tranqui. No se muevan, no va a pasar nada. ¿Eran muchos? Sí, eran cinco. ¿Y qué les cortaron? ¿Con un vehículo? Sí. Con el coche, con el chichón arriba. O sea que ustedes no dudaron en ningún momento que se trataban de policías. Sí, oh. Vemos que tenés un golpe en la cara, te golpeás. Sí, te cuando choca el camión, sale corriendo el pibe, no sé, un hombre grande, y como nosotros salimos del auto, como salimos, lo tiramos, y salimos corriendo, y él me lo lleva por delante. Sí. Es decir, pero cuando los asaltan a ustedes, no les pegan nada por el estilo. No, nada, no, además no hablan, nos dicen eso. Quédense tranquilos que nosotros queremos la carne, nada más. Nosotros a ustedes no le vamos a hacer falta nada, no le vamos a llevar celular, nada. Quédense tranquilos, ¿no? Pero no levanten la cabeza porque ahí sí me va a poner loco, ¿no?
¿Ustedes se enteraron que estaban en Moreno recién? No, recién. Agradecemos a nuestros colegas de Moreno por enviarnos el material y compartirlo con ustedes. Vamos ahora a más información y ahora esa información se traduce en una videollamada vía Skype porque vamos a hablar precisamente de los colegios privados en crisis, en esta pandemia, en esta cuarentena, una situación muy difícil. Vamos a recibir a Matías Freire, él pertenece al Colegio Madre Teresa de José C. Paz. Le damos la bienvenida. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, Matías, evidentemente esta agonía, ¿no?, para las instituciones privadas se sigue extendiendo, es cada vez más difícil, no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cómo lo viven ustedes desde esa comunidad educativa? Bueno, sí, la realidad es que cada vez se alarga más en el tiempo esta cuarentena y esta situación, pero también entendemos que es una situación especial, que es lógico que esto está sucediendo. Pero bueno, tratando de pelearla entre los docentes, los directivos, el personal de maestranza, administrativos, todos tirando para adelante junto a las familias para seguir, que es el objetivo que nosotros tenemos y que nos propusimos. Bien, Matías, porque dentro de esta crisis lo que le faltaba, ¿no?, un falso rumor que hablaba del cierre del colegio que puso muy inquietos e intranquilos a los padres. Sí, bueno, suele suceder eso, más en una situación como la nuestra, ¿no es cierto? Lamentablemente hay gente que comentó que el colegio cerraba así rotundamente y bueno, no es la realidad. Nosotros siempre planteamos que estábamos en una situación límite, pero que también entre el aporte de las familias y el ATP que daba el Gobierno Nacional, estábamos saliendo adelante. Así que no hay ninguna posibilidad de que eso suceda ni ahora ni en el año 2021. De hecho, hemos abierto las inscripciones para el año que viene, o sea, los docentes están haciendo un esfuerzo económico muy importante como para que esto siga adelante en la realidad. Bueno, a ver, hablemos de los colegios sin subvención, ¿no?, que también es una realidad que es muy dura. Sí, bueno, en esa situación es donde estamos nosotros. Nosotros, si bien recibimos el ATP del Gobierno Nacional, y que es una ayuda fundamental, hay que decirlo, si nosotros hoy no tuviésemos eso, difícilmente estaríamos hablando acá, pero por suerte lo tenemos. Y sí, sin subvención del Estado se nos está complicando porque esto es una rueda. Si las familias no logran pagar la cuota, nosotros lamentablemente no tenemos el dinero como para poder sostener el colegio. Matías, ¿qué matrícula tiene actualmente el Colegio Madre Teresa? Tenemos 500 alumnos divididos entre nivel inicial y nivel primario. Bueno, y justamente ustedes están abriendo las inscripciones de cara a lo que va a ser este 2021, como sea, que lo tengamos que abordar, digamos, ¿no?, lectivamente. Sí, nosotros, a ver, las inscripciones se abrieron porque el colegio tiene continuidad, esto nosotros lo venimos haciendo hace 9 años, y cómo vamos a continuar va a depender de lo que digan las autoridades, ¿no es cierto?, tanto sanitarias como educativas. Por ahora hay una esperanza de que en el 2020, según lo que nos dicen a nosotros, las clases vuelvan. Uno quizá es medio reticente a esa situación, cree que no va a pasar, pero tenemos mucha fe de que acá 6 meses, que es marzo del año que viene, las cosas cambien, porque debiera cambiar hasta para la salud de todos nosotros, ¿no? Matías, de acuerdo a el hecho de volver a una nueva normalidad, ¿no?, ¿ustedes cuentan con espacios al aire libre, por ejemplo, para poder aplicar estos protocolos, los cuales deberían hacerse efectivos? Sí, bueno, desde ese lugar, las fotos que ustedes muestran ahí se ve perfecto. Nosotros tenemos 3 patios, 2 patios verdes y 1 patio de cemento, que es donde se hacen los recreos. O sea que por lugar no tendríamos ningún problema protocolar para hacer las actividades y tener clases presenciales. Pero obviamente que también teniendo 12.000, 11.000, 10.000 casos en el AMBA, es muy difícil volver. Nosotros acá en José C. Paz tenemos casos y es una realidad eso, ¿no? Pero el espacio lo tenemos, no tendríamos ningún problema. Mientras tanto, ¿cómo sigue trabajando la comunidad educativa con respecto a estas aulas virtuales, ¿no?, entre comillas?
Sí, bueno, la venimos llevando bien. Por suerte nos pudimos adaptar rápido en el mes de marzo con un aula virtual y con grupos de WhatsApp o vía mail, según las posibilidades que tenían las familias. Y la realidad es que estamos bien, tenemos respuesta de las familias y de los alumnos, así que estamos contentos nosotros, no por la forma, porque preferimos lo presencial, pero sí por los resultados que obtuvimos en este año tan complejo desde este lugar, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, entonces vamos a reiterar, ¿no?, que es un falso rumor de que el colegio va a cerrar, para que quede bien en claro y para que ustedes se queden tranquilos de que siguen luchando, pese a todo, van hacia adelante, ¿no? Por supuesto, sí, es un falso rumor. La realidad es que yo soy... estamos siempre en la escuela, somos la cara visible y nosotros somos los que decimos si esto funciona o no. No hubiésemos abierto bien las inscripciones, obviamente, si pensábamos que no íbamos a seguir. Bien, bueno, Matías, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la aclaración y, como siempre, agradecido de corazón. Bueno, hasta estamos luego para eso, para informar. Bueno, allí pasaba entonces Matías y nos daba un pantallazo de lo que se vive en la educación privada también. Vamos ahora a hablar de transporte, ¿le parece?, del Belgrano Norte. Sí, hay novedades. ¿Saben por qué? Porque proyectan concluir en 6 meses la renovación de las estaciones. ¿Recuerda? Un lindo proyecto que había estado parado. Se lo contamos así. Y hablamos entonces de transporte, hablamos de la línea Belgrano Norte. Luego de cerca de 3 años de haber estado en obra, en los últimos días se abrieron al público las estaciones de Villa Rosa, Bulón, del ferrocarril Belgrano Norte, y tras las inauguraciones desde Trenes Argentinos Infraestructura, informaron que tienen previsto culminar la totalidad de los trabajos en las distintas paradas de la traza en los próximos 6 meses. La próxima semana será el turno de la apertura de la estación Don Torcuato, en el partido de Tigre, que será la tercera que quedará habilitada este año. Como en el resto de las estaciones que fueron abiertas, la obra incluirá la elevación de parte de los andenes. Entre las obras y otras renovaciones, los espacios contarán también con boleterías, accesos, rampas, luces LED, baños, molinetes para ingresar con la tarjeta SUBE. También se sumarán cambios en el señalamiento y el sistema de audio y de cámaras. Es así entonces que, luego de Don Torcuato, será el turno de la apertura de la estación Florida en el partido de Vicente López, programada para dentro de aproximadamente 30 días. En el plan de la empresa también está previsto poder abrir Villa Adelina y Munro en el mes de diciembre. Estas mismas mejoras se realizarán en Granbur, en el partido de Malvinas Argentinas, y Del Viso, en Pilar. En ambas ya comenzaron las obras con un plazo de construcción de entre 4 y 6 meses. Lo mismo ocurre con Los Polvorines, Montes, Adolfo Sordó, Villa de Mayo, Ingeniero Pablo Nogués, Montes y Padilla, que tienen un plazo estimado de culminación de entre 5 y 6 meses. Por último, otras 3 estaciones donde nunca habían comenzado las obras durante la gestión anterior, que son Tierras Altas, Tortuguitas y Alberti. Estas últimas ya están en el comienzo de obra y de acá a 6 meses todas las obras del Belgrano Norte van a estar concluidas, informaron. Momento ahora de hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito nada más porque tenemos muchísima información, como siempre, como todos los días. No se vaya. Vengo a hablarles de un problema, a veces invisible. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar.
como un grito, un insulto o un golpe. El lugar donde vivimos debería ser el más seguro. Protegernos es su responsabilidad. A la curva de la violencia hay que planearla ya. Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o consulta la línea de niñez y adolescencia de tu provincia en argentina.gov.ar/línea102. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un contacto estrecho? Es toda persona que estuvo a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado, al menos 15 minutos, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quien comparte habitación, baño o cocina con un caso positivo. Como los contactos estrechos tienen un alto riesgo de haber adquirido la enfermedad, deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo, aun cuando no tengan síntomas. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En San Miguel hay un lugar donde podés capacitarte al más alto nivel profesional. Cursos de locución y oratoria. Si querés perfeccionar tu voz o prepararte para entrar al ISER, si querés mejorar tu desenvolvimiento frente a un auditorio o optimizar tus relaciones interpersonales, llama al 15 40 97 6521. Cursos de locución y oratoria. Gladys Roberts, profesora, locutora nacional, egresada de Lícer. Aquí estamos luego de la pausa, tal como se lo prometimos y como lo prometido es deuda. Tenemos más información para usted. Ahora esa información se traduce en una videollamada porque sí, preste atención, vamos a hablar de fútbol, por lo menos lo que podemos hacer por ahora. Y para eso vamos a recibir a Osvaldo Ruggiero, él es el DT de Luján. Le damos la bienvenida. Osvaldo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches para ustedes, un gusto hablar con ustedes y gracias por el llamado. Bueno, aquí estamos. Por ahora es la única manera que podemos hablar de fútbol. Entonces es importante conocer el estado de los clubes, ¿no?, en esta crisis. Y hablando de eso, ¿no?, bueno, hay novedades. Tienen que ver con, por ejemplo, el hisopado, que sufrió un retraso, ¿verdad? En realidad todavía no nos han hecho los testeos. La fecha prevista para el reinicio de las actividades ahora es 5 de octubre. Así que veremos cómo nos manejamos hasta ese día.
Muy bien, ¿y cómo está el plantel, cómo está el club de cara a esto que está pasando, que nos afecta a todos y evidentemente nos llena de preguntas, de incertidumbre? ¿Vuelve el fútbol? ¿No vuelve? ¿Cómo llegamos con el estado de ánimo? Bueno, nosotros estamos esperando ansiosos la fecha de poder volver a entrenarnos en el campo. Espero que el 5 de octubre, como está establecido, sea la fecha y no se postergue más. El ánimo de los jugadores están ansiosos por poder volver a hacer lo que hacían antes, que era entrenarse todas las mañanas en el campo y jugar al fútbol. Es su pasión y su trabajo. Bien, Osvaldo, a eso quiero llegar, porque seamos conscientes, ¿no? Durante todo este periodo de abstinencia, de como se hacía antes, por así decirlo, los jugadores realizaron un entrenamiento al que no estaban acostumbrados, tal vez en sus casas, a la distancia. ¿Eso afecta al regreso? ¿Debería haber como un tiempo previo para poder adaptarse, tipo, es decir, pretemporada? Bueno, la pretemporada es lo que están haciendo ahora, que es un trabajo anterior a la temporada. Lo que pasa es que no se está haciendo de manera convencional, porque los jugadores están entrenando vía Zoom y en espacios que no son los más adecuados. Algunos tienen espacios donde pueden realizar las tareas, otros no, están más acotados. Así que cuando volvamos al campo, seguramente, no lo tenemos claro en realidad porque nadie lo sabe, vamos a disponer de unas semanas para tratar de hacer los ajustes finales y poder jugar. Pero en realidad nadie sabe cuándo va a empezar a jugarse nuevamente el torneo. Bueno, ahora la pregunta del millón. Primera, ¿está preparada para todo lo que se viene y de la manera en que se viene, con gastos, con muchas cosas que por ahí uno no sabe bien hasta que no llega? No, ninguno de los clubes de Primera C, ni muchos de la Primera B, estaban preparados para hacer frente a los protocolos que van a tener que cumplir para que se pueda jugar. Yo supongo que van a recibir ayuda de AFA y del Estado para poder cumplir con todas las normas que tienen que cumplir. Pero eso lo supongo, realmente no lo sé. No sé cómo va a ser. Sí sé que es muy difícil que un club de la C pueda solventar estos gastos. Muy bien, mientras se trataba de mantener, ¿no?, esa conexión con el deporte, con el fútbol en sí, ¿hubo movimientos, hubo egresos, hubo ingresos en el plantel, en los jugadores? No, refuerzos no llegó ninguno y me parece que es una medida acertada porque no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a reiniciar el torneo, no saben con qué recursos va a contar el club para sostener el plantel profesional. Así que refuerzos no tuvimos y solamente sufrimos de lo que Luján quiso, con los jugadores que Luján quiso renovar, solamente Carneiro que no renovó y Duche que se fue a Mitre de Santiago del Estero. El resto ha renovado, salvo los jugadores con los que el club no quiso extender el contrato, el resto renovó. Pero no hubo más incorporaciones. Bien, ahora Osvaldo, lo llevo al terreno personal, ¿no? Porque dejamos de lado al club, a los jugadores. Me interesa o nos interesa conocer en realidad cómo lo afecta a usted toda esta situación, el contacto con los jugadores, el tratar de, supongo, ¿no?, darle ánimos. ¿Cómo lo encuentra usted? Para el trabajo, para hacer trabajos tácticos es imposible para el entrenador, por más que le demos vueltas y hagamos charlas con un pizarrón y mostremos movimientos, se hace muy difícil. Simplemente recordamos trabajos que hicimos, recordamos funciones, eso muy espaciadamente, lo estamos haciendo una vez por semana, el resto de los días trabaja el profe en la parte física. Simplemente nosotros nos juntamos armamos una reunión especialmente para eso, para hablar de algo parecido a lo que es una táctica en el fútbol, o recordar algunos aspectos de lo que queremos que muestre el equipo en el campo de juego. Pero es muy difícil. Y tampoco sea ciencia cierta si esto va a dar buenos resultados o no. Veremos cuando nos encontremos qué tanto de lo que hicimos por Zoom podemos aprovecharlo.
Bien, y Osvaldo, hasta que llegue ese momento, por último, para finalizar, ¿cómo se imagina ese primer gran día cuando todo esto pase? Bueno, supongo que ese día va a ser destinado a hacer los testeos que tengamos que hacer, que son los que impone la AFA. Yo creo que vamos a estar muy respetuosos de los protocolos que tengamos que cumplir y también con cierto temor. Ninguno quiere contagiarse. Así que no solo que vamos a ser respetuosos de los protocolos con toda seguridad, sino que también el temor va a ayudar a que tomemos más precauciones de las que realmente nos piden. Yo creo que va a ser así. Muy bien. Osvaldo, le mandamos un abrazo enorme, enorme, y hacemos extensivo el saludo a todo el plantel también desde aquí. Muchas gracias y gracias por el llamado. Bueno, un fuerte abrazo, ¿eh? Allí, bueno, teníamos un poquito la posibilidad de hablar de fútbol sin fútbol, ¿no? Pero de esta manera vamos viendo cómo se prepara el terreno para cuando todo esto sea un mal recuerdo. Nos quedamos en Luján un ratito más porque tenemos que hablar de una verdadera batalla campal en las cercanías de la plazoleta. Así se lo contamos. Y vamos a compartir imágenes mientras detallamos la información. Fíjense, esto quedó registrado en una cámara de seguridad. Corridas, tiros, piedrazos, golpes, gritos e insultos. Fue un combo en una pelea protagonizada por decenas de jóvenes durante la madrugada del domingo en inmediaciones de la plazoleta Antigua Estación Basílica. Los hechos comenzaron en una vivienda de Mariano Moreno al 1600, un domicilio denunciado el miércoles de la semana pasada por un grupo de vecinos que pidieron mayor seguridad ante una serie de ilícitos, provocaciones y amenazas por parte de un individuo implicado a fines de año pasado de la violación de una menor ocurrida precisamente en esa vivienda. Los incidentes luego se trasladaron a la vía pública teniendo como epicentro Colón y Juan B. Justo. En el trayecto se atacaron con ladrillos que fueron tomando del frente de una vivienda al tiempo que vecinos denunciaron por redes sociales que algunos de los implicados portaban armas de fuego, al igual que expusieron ante la integrante del Observatorio del Delito, Lorena Tejedor, que acudió a la reunión en representación del municipio nuevamente. Aparecen quejas por la inacción de la fuerza de la seguridad. Ni la policía ni apareció, siendo que todos los vecinos llamamos y no nos dieron bolilla, expuso una mujer y agregó: recién llegaba mi hija y casi queda entre todo ese tiroteo. No me daban las manos para cerrar la puerta. Terrible miedo que me dio y encima después uno estaba en mi puerta con un chumbo, alusión a un arma de fuego, de puño justamente. Y allí estamos viendo imágenes de lo que fue. Corridas, tiros, piedrazos, golpes, gritos e insultos. Un combo que quedó evidentemente registrado en estas cámaras de seguridad. Una verdadera batalla campal en la plazoleta. Vamos a dejar Luján, nos vamos hasta Moreno, tenemos que hablar del trágico incendio donde murió una mujer junto a sus hijos de 9 y 3 años. Ocurrió en un barrio de cabañas conocido como La Fiaca, en un barrio residencial. Vamos a escuchar nada más y nada menos que el testimonio del mayor Barcala, el jefe de bomberos, y nos va a dar detalles de lo ocurrido. Sí, alrededor de las 9:05 de la mañana recibimos el pedido por un incendio de casa de familia. Bueno, al tratarse de ese lugar que, como vos mencionabas, no es nada nuevo, digamos, es un hecho más que se repite ahí adentro. Salimos prácticamente al mismo tiempo con las dos primeras dotaciones y, bueno, al llegar y encontrarnos con el panorama que nos encontramos, se solicitó refuerzo tanto del destacamento de Álvarez como del cuartel central de unidades externas y de personal, trabajando 6 dotaciones en total. Ariel, ¿con qué características, el incendio? Porque
Vos que tenés una experiencia vasta en estas cuestiones, habrás visto a lo largo de tu vida cientos y cientos de incendios, pero acá se dan particularidades urbanísticas muy particulares. Sí, tal cual. Se dan particularidades urbanísticas en cuanto a la construcción de las viviendas, que en su mayoría son todos de materiales altamente combustibles. Hay muy poca separación entre las viviendas de una misma manzana, por así llamarlas, incluso hasta las mismas viviendas que están de la vereda enfrente, porque las calles internas son muy angostas. Las unidades de bomberos no pueden ingresar, digamos, la unidad nuestra pudo llegar hasta unos 100 metros del lugar aproximadamente, 70 metros, y de ahí no pudo avanzar, toda atascada, mientras que los cisternas pudimos acceder solamente hasta la calle principal, y de ahí tuvimos que tirar líneas de abastecimiento, varias líneas. No es la primera vez que suceden cosas así en ese lugar, de hecho ha habido muertes en otra oportunidad, con lo cual eso es lo más triste de todo, ¿no es cierto? Que lamentablemente la vida de esas tres personas que perdieron ayer se podrían haber prevenido tranquilamente. Esto es muy grave, lo que estás diciendo, digo, porque a veces la cuestión es inmobiliaria, no te voy a comprometer en que emitas una opinión al respecto, pero digo, a veces las cuestiones inmobiliarias priman sobre la vida de las personas. Es una de las alternativas, sí. Sí, la verdad que desconozco cuáles son las internas de ese lugar. Lo que sí te puedo decir es lo que está a mi alcance y que puede ser demostrado, que es la cantidad de veces que hemos tenido intervenciones, hasta que incluso hace unos 8 o 10 años atrás, producto de un incendio en una vivienda, terminaron siendo afectadas en forma total 27. Con lo cual, digamos, es un lugar donde tiene antecedentes, donde por lo que nos decían los vecinos ayer, ellos están presentando quejas, pero bueno, nosotros hicimos lo más que pudimos desde nuestro alcance, que fue dar la propagación hacia esas otras dos viviendas, que de hecho logramos de que la afectación no sea total, pero bueno, como te decía, la vida de esas tres personas no se la va a poder devolver nada. Muy bien, luego de este testimonio, vamos a pasar a los datos oficiales de COVID de la región. Y comenzamos en este recorrido por el estado de situación actual del COVID-19 en San Miguel. Al momento se registran 105 nuevos casos de coronavirus en el distrito, quedando el siguiente estado de situación. 7.306 casos confirmados. 4.111 personas con alta definitiva, 770 personas se encuentran en buen estado en sus domicilios y a la espera del alta definitiva, 116 personas se encuentran internadas en establecimientos de salud del municipio, 130 personas están internadas fuera del distrito, 1.987 personas con información pendiente de efector, y 192 personas lamentablemente fallecidas. 2.458 casos en estudio. Muy bien, vamos ahora a seguir compartiendo más información de distritos de la región. Vamos a José Cepaz. Desde allí nos llega esta información oficial. Casos descartados, 9.884. Casos sospechosos, 917. Casos totales confirmados en José Cepaz, 6.456. Casos totales dados de alta, 4.980. Lamentablemente tenemos que hablar de 143 casos totales de fallecidos en el distrito paceño. Vamos a Malvinas Argentinas. Desde allí lamentan informar el fallecimiento de 4 personas a causa del COVID-19. Extendiendo desde allí el pésame a familiares y amigos. Además, se informa que se registran 120 nuevos casos con resultado positivo de COVID-19. Con lo cual, el reporte que se emite al Sistema Integrado de Salud Argentino es el siguiente.
6.909 casos con resultado positivo, de los cuales 315 personas están internadas en el Sistema Público de Salud de Malvinas Argentinas. 4.329 personas se encuentran aisladas en sus hogares con seguimiento ambulatorio. 33 personas internadas en instituciones privadas fuera del distrito. 10 personas fueron derivadas a instituciones dependientes de su obra social. Y 2.222 personas recibieron su alta médica. Allí entonces compartimos estos datos oficiales de COVID de la región. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de eso vamos a saludar a alguien que nos ve, precisamente es el tío Antonio, allí lo conocen, él vive en el barrio María Rosa Mística y todas las noches nos confiesa precisamente Agustina que está prendido a noticias de la región. Así que para el tío Antonio un abrazo enorme y gracias por acompañarlo. Y a ustedes también, que nos acompañan todos los días. Así que hacemos la pausa y ya volvemos. Quédate en casa. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos, porque nadie se salva solo, porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante para cuidar lo más importante, para cuidar la vida, para llegar a todos y a todas. El ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. Donar sangre es muy necesario, es un compromiso cotidiano, de todos los días. Siempre en algún lugar hay una persona que va a necesitar una transfusión de sangre. Doná sangre, doná vida.
Muy bien, aquí estamos luego de la pausa, preparados para brindarle más información. Y la información ahora se vuelve a traducir en una videollamada. Y presten mucha atención porque vamos a hablar nada más y nada menos que sobre la inseguridad, sobre los fraudes que hay a los adultos mayores. Un flagelo que realmente toma por desprevenidos a muchos, son víctimas. Bueno, ya tenemos en línea vía Skype al señor Juan Carlos Juárez. Él es especialista en seguridad social. Le damos la bienvenida. Bueno, gracias por esta comunicación. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto compartir con ustedes. Bueno, realmente estamos preocupados, ¿no? Porque corren tiempos donde, evidentemente, uno conoce cada vez más casos de inseguridad, de fraude, y las víctimas son nuestros queridos adultos mayores que, la verdad que los estafan y realmente no la pasan bien, por así decirlo. Sí, realmente, digamos, ha habido un incremento en estafas, defraudaciones y el delito contra los adultos mayores. Y los mecanismos son diversos. Hay mecanismos que se utilizan a veces a través de una llamada a un jubilado, anunciando que esa llamada pertenece o a ANSES o al IPS o que llaman desde un banco y le comienzan a pedir datos. Datos que están vinculados con su número de documento, su domicilio, su número de beneficiario, la CBU, número de cuenta de caja de ahorro, y lo que tratan es de obtener información para realizar algún tipo de fraude. Muchas veces le dicen que luego van a pasar por su domicilio para corroborar esos datos que le está pasando. El adulto mayor tiene una característica, o confía o desconfía totalmente, y eso a veces los convierte también en víctimas de estos, digamos, delincuentes. Por lo tanto, hay que señalar algo que es muy claro. Ni ANSES, ni PAMI, ni el IPS va a pedir esos tipos de datos vía telefónica. Nunca los hace, salvo que uno llame a ANSES o al PAMI o al IPS y brinde esos datos a un teléfono oficial de la institución. Pero la institución nunca va a llamar para ese tema de datos, porque además los datos, tanto a ANSES como al IPS, se pueden ingresar vía online. Yo sé que esto a veces le genera dificultades a los jubilados y a los pensionados, pero la verdad es que tienen que buscar que a través de algún familiar, de algún nieto, algún vecino de mucha confianza, a veces pueda ingresar algún dato de ese tipo. Y también en los cajeros o a la salida de los bancos, siempre hay arrebatadores. En este tiempo invernal, por el tema de la pandemia, muchas personas andaban con tapabocas y arrebataban a jubilados y pensionados, hombres y mujeres, a la salida de los bancos. Bueno, los bancos tienen que extremar las medidas de seguridad frente a estas circunstancias en estos días de pago o de cobro de jubilado, porque además por lo general siempre hay otros beneficios de la seguridad social que se pagan, que en este tiempo fue la IFE, que ha demandado la presencia de muchas personas, el tema del distanciamiento. Entonces, todas estas cuestiones son las que se tienen que tener muy, muy en claro. También hay que tener en cuenta que muchas veces llaman a la casa de un adulto mayor diciéndole que se accidentó un nieto, se accidentó un hijo, una hija, que van a pasar a buscarlo para llevarlo. Digo, todas estas cosas siempre hay que chequearlas. Siempre hay que chequearlas. Juan Carlos. Nunca. Sí, adelante. Hay un modus operandi, ¿no? Que es que sí, le hablan rápido al abuelo para no darle tiempo, claro, a que piense, ¿no? Hay que advertirle a eso a los adultos mayores. A los adultos mayores. Por lo general, ¿cómo es? Le dicen, no, este dato lo necesitamos urgente, me lo tiene que dar ahora porque tenemos poco tiempo. Si no, pasamos nosotros por su casa. Muchas veces también hablan en nombre de ANSES diciendo que van a pasar porque el abuelo tiene o la abuela tiene una deuda de la institución con él. Entonces llegan a su casa, cuando están en su casa le dicen, bueno, deme todos los datos, lo dejan, piden entrar. Cuando piden entrar muchas veces dice, bueno, pero usted para esto va a tener que hacer un depósito porque entonces de esa forma le van a pagar lo que usted está esperando. El abuelo, la abuela, el adulto mayor accede muchas veces a esta situación y bueno, terminamos con situaciones realmente muy lamentables. Hemos visto en los últimos tiempos esto. Por eso
hay que tener en cuenta también los familiares, los vecinos. Muchas veces tenemos que ayudar a los adultos mayores en toda esta temática. Lo que ocurre a veces es que con la utilización de las tecnologías o de los trámites online, pagos o cobros, los jubilados, como no lo entienden mucho, ellos se han manejado a través de una cultura con el dinero efectivo a la mano, de pagar con el efectivo. Y hoy la verdad que los procedimientos que hay, la pandemia nos ha llevado a muchos a descubrir muchos de esos mecanismos alternativos de pago, de financiamiento o de trámites bancarios o de pago hasta de artículos para el hogar, comestible, sin necesidad de tener que utilizar efectivo. Bueno, el jubilado no está habituado a esto, el adulto mayor no está habituado. Hay que hacer un ejercicio muy importante de información, de educación, culturizar el tema de la bancarización para que los jubilados, digamos, realmente puedan sentirse más seguros y no pasen por estas situaciones que ha habido con víctimas fatales, ¿no? Esto es también lo tremendo. Juan Carlos, por último, ¿cabe recomendar a los adultos mayores que cuando reciban un llamado de este tipo, que corten o que digan, bueno, mira, cuando esté mi hijo o cuando hay... Exactamente, te contestan inmediatamente ellos. También, inmediatamente, si pueden, si alguno recibe un llamado, por ejemplo, a través de un celular, que no borren ese número, que lo guarden y pueden denunciar a ANSES, pueden denunciar al PAMI o al IPS a través de los canales de comunicación. Y también las denuncias se pueden hacer anónimas, porque a veces también hay cierta desconfianza en tener que dar los datos cuando se hace una denuncia. Estas denuncias se reciben también de manera anónima. Hay en el PAMI, obviamente, el 138, en el PAMI Escucha. En ANSES existe hasta un mail que es denuncias@anses.gob.ar para hacer una denuncia por cualquier llamado que hayan tenido, por cualquier intención que ellos estén sintiendo que los quieren estafar, los quieren defraudar, les quieren robar. Bien. Esto es importante tener en cuenta. Sobre todo digo yo, los nietos, los hijos, los sobrinos, todos podemos hacer un aporte para ayudarlos a entender este nuevo mecanismo de relación a través de la tecnología. Sin duda alguna, para defenderlos siempre. Un gran abrazo desde aquí y gracias, Juan Carlos, por este aporte. No, gracias a ustedes, como siempre, y ahí a disposición. Muy bien, ya lo saben, señores, papá, mamá, a cuidar al abuelo, a la abuela de estos llamados. O sea, háblenle, explíquenle, acérquenle la tecnología. Así, de esta manera, no van a ser justamente víctimas de estos fraudes. Muy bien, vamos a continuar con más información ahora y vamos a hablar de la actividad en la Cámara de Diputados. Precisamente a través de un plenario de comisiones se presentó, bueno, la renegociación de la deuda ANSES con respecto a la provincia. Y vamos a escuchar dos testimonios de Fernanda Raberta y también de Lisandro Clery al respecto. Bueno, para presentar el proyecto de ley preparamos un informe, tiene como dos momentos cada uno de los temas que vamos a abordar, cada uno de los temas tiene que ver con algún título del articulado de la presente ley. Este proyecto trata cinco soluciones, una tiene que ver con el financiamiento del programa de reparación histórica, otra cuestión tiene que ver con el préstamo con las provincias, que es la ley 27.260, que son los que conocemos comúnmente como los contratos mutuos. Otro de los temas son las inversiones productivas del FGS, es el inciso L de nuestra ley. Otro de los temas es la regularización de los créditos de ANSES, lo que antes conocíamos como el programa Argenta. Y el último tema son los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS. Presidente, tenemos 27 acompañamientos, o sea que ya tenemos un dictamen de mayoría, con independencia de la hora que usted fije para el acompañamiento o no de los que se reservaron y o para presentar dictámenes de mayoría. De esta manera, damos por terminada esta reunión conjunta de ambas comisiones. Mi propuesta para la Comisión de Presupuestos, que pasemos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 15 horas, en las que continuaremos trabajando con los dos temas que están pendientes en el orden del día.
Dejamos la actividad en la Cámara de Diputados y vamos a hablar de los datos oficiales de otros distritos con respecto al COVID. Bueno, seguimos en esta recorrida por los distritos de la región. En este caso vamos a los datos oficiales porque vamos a hacer pie en Moreno. En este parte diario habla de 191 confirmados, 214 recuperados y lamentablemente el parte diario habla de 7 defunciones. Ahora vamos a los totales de Moreno. Casos totales confirmados, 11.380. Casos en estudio totales, 2.065. Casos totales descartados en Moreno, 13.765. Casos recuperados, 8.808. Lamentablemente tenemos que hablar de 192 fallecidos. Esta información nos llega de Moreno. Continuamos recorriendo los distritos de la región. Nos vamos a Pilar y precisamente desde allí nos hablan de casos COVID-19 confirmados como positivos, 6.169. Casos descartados de COVID con resultados negativos, 13.818. Altas médicas en casos de COVID-19 suman 5.285. Y fallecidos, lamentablemente, por COVID, son 102 en Pilar. Seguimos recorriendo la región para, a través de estas placas, comprender los resultados del COVID. Nos situamos ahora en Luján. Vamos a centrarnos en las últimas 24 horas de Luján. Allí nos da 29 casos positivos, 49 casos descartados, 80 casos en estudios y lamentablemente en las últimas 24 horas, 2 fallecidos. Pasamos a los casos totales de Luján, que suman 2.253 casos positivos, 4.074 casos descartados totales en Luján. Ahora sí, de esta manera, esta es información que nos va llegando y la compartimos con ustedes. Nos vamos con esta placa del partido de Escobar. La información nos remite que hay 2.140 casos activos, 2.543 casos recuperados, lamentablemente 116 personas fallecidas, hay 4.799 contagios positivos acumulados. Allí 316 casos en estudio, 9.894 casos descartados, hay 3 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, una mujer de 84 años de Maquinista Sabio y una mujer de 91 años de Belén de Escobar y un hombre de 76 de Garín. Hay 92 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas y 50 casos recuperados en las últimas 24 horas. Y precisamente así compartíamos toda la información. Ahora tenemos una llamada telefónica. Está Luis en línea. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Bien. Bueno, gracias. Yo llamaba por lo siguiente, porque sí, soy discapacitado y vecino acá de San Miguel. Y los lugares que están destinados para los discapacitados los ocupa cualquier particular. Y nosotros nos vemos la obligación de dejar el coche a 3-4 cuadras para ir a donde tenemos que hacer algún trámite o algo. Realmente. Yo en una oportunidad le dije a la gente de tránsito, pero se ve que no tuvo eco mi pedido. Bueno, y que lo llamaba a ustedes por lo siguiente. Exacto. A ver si ustedes desde ahí del canal pueden hacer algo. Bien, lo que podemos hacer es primero visualizar esta necesidad de que se dé a conocer que evidentemente hay gente que no comprende que le está haciendo daño a otras personas, dejando el auto en cualquier lado, ¿no? Y esto realmente es no pensar en el prójimo, no pensar en los demás. Y por otro lado, esperemos que se tomen las medidas del caso, porque para eso está, ¿no? Cuando hay un vehículo en infracción, evidentemente. Claro. Porque no digo las camionetitas, porque por ahí es incómodo a la gente de tránsito, pero andan la gente de tránsito, los inspectores en moto, para ellos les sería más fácil controlar eso. Bueno, por ejemplo, ayer me tuve la molestia de tomar desde la plaza de Muñiz hasta el hospital
y el 80% estaba todo ocupado con coches particulares sin la oblea de discapacitado. Bueno, esto realmente llama poderosamente la atención, ¿no? Porque la gente no está pensando en el otro. Esto, soy reiterativo con esto, porque también tiene que ver con una conducta, con una educación, ¿no? De saber claro, que, claro. Que está perjudicando a otro. Claro, además a los discapacitados, ¿no? Bueno, realmente queremos, queremos agradecerte que hayas visualizado este problema, que se dé a conocer. Sí, hace rato que lo vengo viendo y un par de veces se lo comenté a los inspectores que andan en la calle, pero no hubo caso omiso, no me dieron importancia. Se ve que, bueno, como que le causa una molestia capaz que a ellos, ¿no? Bueno, por lo menos lo podemos visualizar acá, que eso es importantísimo. Bueno, ¿te mandamos? Ya le agradezco mucho, ¿eh? Buenas noches. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, y allí gracias. Lo teníamos, ¿eh? Nos llamaban para, bueno, denunciar esto que ocurre. Y a los señores automovilistas, por favor, fíjense, ¿eh? Que no estén en el lugar que no les corresponde. Solo eso, piensen que están perjudicando a los demás. Vamos entonces a hablar de más información que tenemos, ¿no? Y hablamos de deporte, hoy casi lo tocamos por arriba, ¿no? Sigue sin definiciones el deporte. La primera C realizará justamente los testeos de COVID-19, el 3 del 10, ¿eh? Eso lo hemos hablado hoy. Pero todo depende de cómo avance la pandemia. Creo que todos los ojos están pendientes en eso. Entonces vamos a escuchar a Sebastián Rodríguez del Club Alem, que va a emitir su opinión y la vamos a escuchar atentamente. Sí, teníamos fecha de retorno, era el 7 de septiembre, eran los testeos, el 10 empezábamos a entrenar. En coordinación con la casa y con todos los clubes de la categoría, tuvimos una reunión por Zoom unos días antes y decidimos ponerla los testeos para el 7 de octubre, para el 3 de octubre, discúlpame, y el retorno al entrenamiento para el 5. Todo dependiendo de cómo sigue este gran problema que estamos teniendo en la Argentina hoy en día, que es la pandemia, con más de 10.000 infectado por día, y creemos que en nuestra categoría y como está la situación del país es muy difícil realmente los retornos, porque realmente es así, lo hablamos con los demás compañeros del delegados y, bueno, de distintos clubes y decidimos en gran mayoría suspender el retorno del entrenamiento porque era casi lógico volver a entrenar, porque bueno, creo que pasaron los días y se dio lo que todos pensábamos que se iba a dar. Cada vez más contagios, lamentablemente, que lo que hoy importa es la salud, tanto de los dirigentes, de los hinchas, de los jugadores, del cuerpo técnico, ¿entendés? Si tenemos que esperar 15 días más, y bueno, esperemos 15 días más, ojalá que cuando volvamos estemos todos, y no que por apurarnos por ahí alguno no llegue a estar. Bueno, hoy justamente es una fecha, por las estadísticas que estamos manejando a esta hora, de los distritos, digo, del conurbano, es una fecha, un día récord de contagios. Esto muestra que la curva sigue ascendiendo. Si este panorama continúa los primeros días de octubre, mucho no va a cambiar con respecto a lo que estamos pasando hoy, ¿eh? Y no, es, lamentablemente es así. Todos decían, mirá, se puede volver, los jóvenes como los jugadores, la mayoría son jóvenes, entre 20 y 30 años, viste que dicen, no, pero a ellos les agarra, se le va enseguida y no están así, fíjate el arquero de River, Centurión, chico joven que hoy en día está aislado del equipo de primera, tiene que hacer un tratamiento porque parece que tiene algún problemita en el corazón, después secuelas del coronavirus, no es tan así que a los chicos les agarra, a los más jóvenes les agarra y se le van, pero cuando un equipo vuelve a entrenar, no solamente vuelven los 30 jugadores y el cuerpo técnico, vuelve toda una estructura que uno tiene que poner a funcionar, que son dirigentes, ahora hay que sumarle al médico, nosotros ya veníamos más o menos armados, como decir, ¿en qué situación está Alem? La situación de Alem es buena, es óptima para volver a entrenar, ya tiene un plantel prácticamente en un 90% todo cerradito, subimos 10 chicos de inferiores, de reserva a primera, a entrenar, tenemos todo prácticamente cerradito, cuerpo técnico, los presupuestos, tenemos ya encaminado médico y ambulancia en el entrenamiento, si estamos más o menos bien, pero eso no quiere decir que estamos para volver, porque hoy en día la sociedad no está para volver. Los invitamos a hacer una nueva pausa, pero regresamos en un ratito porque tenemos mucha información. Ya venimos.
Hola amigos, los quiero invitar para el 26 de septiembre a mi concierto Solos de Bandoneón. Por favor, no me fallen, no me fallen. El COVID-19 es un virus de altísimo contagio. En un encuentro social o familiar, alguien que tiene el virus está contagiando a otras personas, que a su vez pueden contagiar otras. Así se produce una cadena de contagios. Un brote que hace que el virus se expanda cada día más. Evitemos los brotes, cortemos la cadena y salvemos vidas. Cuidarte es cuidarnos. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telered. El cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro con la calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Aquí estamos luego de la pausa, como se lo prometimos, porque tenemos mucha información todavía para compartir con ustedes. Y vamos a hablar de una noticia que nos lleva hasta Burlingame porque inhabilitan a un conductor que atropelló a un motociclista. En ese caso, tenemos que hablar, hemos hablado de este caso en agosto, que embiste por atrás al motociclista. Bueno, eso ahora es noticia. ¿Saben por qué? Porque la Agencia Nacional de Vialidad y el municipio, bueno, le suspendieron la licencia de conducir. Y sobre eso hablamos a continuación. Este caso, ¿se acuerdan? Justamente que lo habíamos hablado. Imágenes muy fuertes, por cierto. Fíjense en la parte izquierda superior, van a ver una moto que entra en plano y un auto blanco. Miren, ahí está. Ahí se produce el impacto. Fíjense la cara de asombro de la vecina. Bueno, esto quedó registrado en una cámara de seguridad y sucedió el viernes 21 de agosto. Una noticia que hemos comentado aquí, que lo hemos hablado. Y justamente ahora inhabilitan al conductor
que atropelló a ese motociclista. Todo ocurrió el viernes 21 de agosto, donde un motociclista fue perseguido durante 30 cuadras y embestido por este automóvil que vemos en escena, un Ford Focus, tras una discusión de tránsito. Ahí viene el Focus, fíjense cómo levanta a la moto. Evidentemente la caída se produce fuera del alcance de la cámara, pero vemos el momento del impacto. Fíjense, impresionante. Así entonces inhabilitan al conductor que atropelló a este motociclista. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, conocida por sus siglas como ANS, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, y el municipio de Hurlingham suspendieron la licencia del conductor que persiguió y atropelló a un motociclista en las calles Félix Fría y Cusco, en Villa Tesey. Tras los hechos, el agresor deberá someterse a un nuevo examen psicofísico que determinará si es apto para volver a conducir. Son imágenes impactantes. Fíjense, ahí viene de nuevo en esta secuencia. Fíjense cómo incluso el auto casi se monta sobre la rueda trasera de la motocicleta. Luego de conocerse la medida, el intendente Juan Zabaleta señaló: no podemos permitir que una persona que cometió este hecho tan grave siga conduciendo como si nada. Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano, manifestó: aquellos conductores que pongan en riesgo su vida y la de los demás no deben continuar circulando en las rutas y calles de nuestro país. Reiteramos, inhabilitan al conductor que atropelló al motociclista. Muy bien, ahora vamos hasta Luján. Tiene que ver con el tema de la clausura del zoológico. Desde su creación funcionó en ilegalidad, y esto lo dice Sergio Federovsky, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Vamos a compartir ese testimonio. Por un lado, hay que recordar que durante muchísimo tiempo, prácticamente desde su creación, el zoológico de Luján funciona en la ilegalidad, entendiendo por esto el incumplimiento sistemático de la ley provincial de fauna, que establece la prohibición del contacto entre los visitantes y los animales silvestres, cosa que en el caso de Luján se ha transformado en el atractivo, es decir, un emprendimiento que hace de algo ilegal su atractivo. Luego, el zoológico de Luján incumple también la exigencia de la ley respecto de la presentación de los marcajes y chipeados y castrados de su plantel faunístico para poder hacer el seguimiento correspondiente. Y finalmente nosotros intervinimos desde el Estado Nacional para poder subsanar esos incumplimientos reiterados. En el mes de febrero clausuramos de manera definitiva todos los recintos y jaulas en los cuales se entraba en contacto entre los visitantes y los animales, ya sea felinos, elefantes, aves, etcétera. Luego hicimos una nueva inspección en el mes de agosto, previa exigencia de presentación de un plan de reconversión, toda vez que el zoológico manifestaba su hipotético deseo de hacerlo. Ese plan de reconversión, que se le había exigido junto con el municipio de Luján y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, jamás se presentó. Y por lo tanto lo intimamos a que en 10 días presentara la habilitación ante el Estado Nacional, ante el Estado Provincial, que tampoco tiene vigente actualmente, el plantel faunístico con sus respectivos chips y marcajes y marcas satelitales. No lo han presentado y en virtud de eso hemos decidido la clausura preventiva definitiva y completa de todo el predio, porque está claro que está violando la normativa vigente y además se atreven a rechazar la pertinencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación en la exigencia a esos cumplimientos. Junto con la resolución que determina la clausura del establecimiento, el Ministerio de Ambiente se está presentando a la justicia
como querellante para solicitar que la justicia investigue todas y cada una de esas denuncias. Es la justicia la que tiene que dar una respuesta a esas denuncias. El único margen de maniobra que tiene el propietario es cumplir la ley. Muy bien, dejamos Luján y vamos a hablar de turismo. ¿Saben por qué? Porque hay posibles protocolos para lo que se conocería como la temporada de verano en el marco, ¿no?, de todo esto que nos está sucediendo. Y ¿saben por qué decimos que puede ser algo muy bueno? Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se puso a trabajar ya con los intendentes de la costa. Se lo contamos de la siguiente forma. Hablamos entonces de los posibles protocolos para la temporada de verano. ¿Y habrá temporada de verano? Esa es la intención del gobierno bonaerense y se trabaja para que así sea. Lo único que puede impedirlo es que la situación epidemiológica no sea favorable. La intención es unificar la metodología de trabajo y las reglas que implementarán durante la temporada de verano, con el objetivo de que en todos los municipios los turistas deban cumplir con restricciones similares. Es así que buscan que toda la costa tenga protocolos similares para recibir la masa de turistas que suele viajar. Uno de los puntos claves de la reunión giró sobre un tema que ya viene tratando precisamente los intendentes y que es la extensión de las vacaciones. Pretenden que la gente se quede más tiempo en las ciudades y que haya menos rotación de público. Es así que apuestan a reducir al máximo la visita de los turistas que solo van por el fin de semana o 4 días e incentivar que el tiempo de duración sea mayor de 2 semanas. La estrategia busca que haya menos rotación de personas y que para los gobiernos municipales sea más fácil llevar un control sobre quiénes están en la ciudad, hacer un seguimiento más detallado frente a la posibilidad de que se presenten focos de contagio. Otra de las ideas que giraron fue que los municipios tengan un registro en donde queden asentados los datos de las personas que están en hoteles y de aquellas que alquilaron casas. Para eso, se les pedirán a los dueños de las propiedades que informen el tiempo de alquiler, las medidas sanitarias y cómo está conformado el grupo familiar que estará alojado. Otra estrategia que se planteó y que será analizada con el correr de los días es la de armar una temporada que dure 5 meses, que empiece en noviembre y que termine en marzo. El objetivo final de ese movimiento es desconcentrar la actividad del mes de enero, momento en el que viaja la mayoría de la gente y cuando hay mayor movimiento en las rutas, las playas y los municipios. Es así que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, comenzó a trabajar con los intendentes de la costa en posibles protocolos para la temporada de verano. Muy bien, es una noticia alentadora por lo menos. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro diario digital www.canalprovincial.com. Desde allí nosotros los informamos todos los días, pero además también de estar informado con las noticias vía web, también puede ver nuestra señal. Lo invitamos ahora a recorrer nuestro diario digital para que si no lo conoce, que lo conozca, que lo ponga en favoritos, en su navegador, para que lo tenga allí siempre, porque usted sabe que vamos a tener mucha información para usted. Y ahora nos vamos a Campana. Accidente, fuego y lamentablemente muerte. Tras un gran operativo, allí el tránsito estuvo cerrado. Fíjense esta imagen de lo sucedido. Debemos hablar precisamente de un camión que se incendió, pero luego de arrollar a una moto a la altura del parque industrial. Lamentablemente, el conductor de la moto murió. Y el camión tomó fuego rápidamente, como estamos viendo en esa imagen. Se encontraba
En la mano a Capital, los vecinos describieron una fuerte explosión. Fíjense allí, imágenes impactantes del camión en llama luego de que, lamentablemente, atropellara a un motociclista. Esto lo puede usted tener al instante ingresando en www.canalprovincial.com. Todos los días, toda la información también, y de esa manera queremos acompañarlo en esa plataforma. Y ahora vamos a hablar del clima, porque el clima también es noticia, claro que sí. El Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia lo siguiente y queremos compartirlo con usted. Y vamos a hablar del clima, porque evidentemente hay mucho para hablar. Sí, muchos dicen, ya estamos casi en primavera. Bueno, 12 de mínima, 27 de máxima para el jueves. Sí, puede ser una temperatura primaveral. Cielo despejado durante toda la jornada. ¿Qué pasa el viernes? Se aleja esa posibilidad porque tenemos una mínima de 6 grados, una máxima de 22. También baja la máxima, el cielo parcialmente nublado y sigue en baja porque el sábado nos recuerda el clima que todavía estamos en invierno. Que la primavera, que espere. Allí está, 3 de mínima, 3 grados de mínima, 17 de máxima. Cielo despejado, vamos a tener el sol, pero a abrigarse bien. El jueves disfrute el calor, pero los días siguientes realmente no se descuide. No sea cosa que se nos enferme. Nos estamos cuidando del coronavirus. Bueno, también cuídese de la gripe, de las enfermedades que nos visitan todos los años, en todas las temporadas. Así que todavía estamos en invierno, aunque no lo parezca. La primavera está a la vuelta de la esquina, sin duda, ya va a llegar. Así que disfrute el clima que tenemos. Y ahora sí. Les decimos muchas gracias. Todos quienes hacemos este noticiero estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos todos los días, por elegirnos todas las noches. Por eso les decimos que trabajamos para usted. Y hasta aquí llegamos con toda la información. Y con la información nos encontramos prontito. Muchas gracias.